Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludos a su amigo Salvador Rotero Vanel. El día de hoy vamos a tener un programa en el que estaremos hablando de las retenciones del impuesto sobre la renta eh, por conceptos de pagos de honorarios, de arrendamiento, actividades empresariales y, si se puede, tocaremos algunas otras retenciones del impuesto sobre la renta. Y el día de hoy tenemos el gran honor de contar como invitada a la licenciada en contaduría, especialista, fiscal y maestra en la administración de las contribuciones, Gloria Arevalo Guerrero. Gloria, gracias por acompañarme el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gloria, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y hablando pues, de fiscal y de consultorio fiscal, pues, creo que la mejor herramienta que pueden tener nuestros televidentes y radioescuchas es además de vernos y escucharnos, es leer lo, los artículos de esta revista, ¿no? Así es, eh, lo que buscamos es precisamente eh, acercarnos a, a, a las personas, a nuestros lectores, a través de artículos que les puedan ser de utilidad. Y sabemos que el área fiscal es muy dinámica, muy cambiante, y pues eh, otorgarles o presentarles artículos de actualidad y que les sirvan para pues quizás su vida profesional o la vida diaria, porque todos estamos involucrados en, en los impuestos. Bien, vamos a platicar sobre las retenciones del impuesto sobre la renta. Gloria, fíjate que hay un tema que a mí me preocupa mucho. Es, eh, mucha gente, muchas personas morales reciben eh, facturas o CFDIs, para ponerle el nombre más técnico. Eh, de sus proveedores y, y dicen que como están dados de alta por actividad empresarial no les tienen que retener. ¿Esto es cierto o tengo que revisar más allá de don, cómo está registrado qué es concepto me estás facturando? Mira, uh, aquí eh, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 106, eh, se señala la obligación para las personas morales. De cuando paguen eh, servicios profesionales independientes eh, retener un 10% del monto pagado, o sea, de la cantidad que, del monto de los honorarios. Eh, por lo tanto, eh, es por el tipo de servicio que, que estén recibiendo si es que procede o no procede la retención. Si ellos están comprando alguna, alguna mercancía, pues es Estamos hablando de una actividad empresarial, pero si lo que están recibiendo son servicios profesionales, tendría que proceder la retención, aun cuando la persona, quizás su actividad preponderante sea la actividad em, eh, empresarial, pero se llega a dar el caso de que personas que están dadas de alta así llegan a prestar servicios y, por lo tanto, la naturaleza de, de la actividad del, o la prestación del, de, este, de este servicio es diferente a la actividad empresarial. Por lo tanto, tendrían la obligación de retener. Eh, aquí surge la, la, la duda o la confusión porque ambas actividades están en el mismo capítulo. Hace muchos años, en la ley del impuesto sobre la renta, había un capítulo para actividades profesionales y otro para, para actividades empresariales, o sea que estaban separados. Porque la naturaleza de estas actividades es diferente. Unas son actividades civiles y las otras mercantiles, y estaban separadas. Pero llegó un momento en que la ley los juntaron y, y el tratamiento es el mismo. Mas sin embargo, aquí, justamente, eh, cuando la, la, eh, se trata de prestación de servicios eh, independientes, procede la retención. Y si son actividades empresariales, pero actividades empresariales de la sección primera, o sea, lo que nosotros conocemos como el régimen general. Porque hay otros que sí son actividades empresariales y en otros casos sí procede la retención. O sea. Es, es todo un tema. Un tema, es exactamente es todo muy un tema. complejo. Pero creo que la línea es muy delgada, ¿no, Gloria? Porque tenemos el artículo 100 de la ley del impuesto a la renta que me señala quiénes son los sujetos de este capítulo. Y tiene dos fracciones. La fracción primera me dice que las actividades empresariales son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y luego eh, me dice la fracción segunda que los servicios profesionales es la prestación de servicios personales y quisiera subrayar la palabra personales independientes. Entonces, ¿cómo distingo si es una actividad empresarial oh. o es un servicio personal independiente? Mira, eh, sí es algo bien complejo, porque bueno, en principio, cuando se prestan servicios personales, o sea, yo como persona estoy prestando servicios, pueden ser de dos tipos, pueden ser subordinados o podrían ser independientes. Entonces, lo que, le, lo que la ley dice es que sean diferentes a los subordinados. Bueno, entonces, ¿cuáles son? <laughs> eh, los subordinados, bueno, son los que eh, realizan los trabajadores, los que tienen una relación laboral con, con su patrón. Eh, ahora, los independientes... La, el, el problema surge con los independientes respecto a la actividad empresarial. Sí. Eh, hay veces que, eh, buscando a, a qué entienden por actividad, eh, más bien, cuál es la diferencia entre unos y otros, algunos dicen, es que los que tienen trabajadores so, son empresas, son actividades empresariales. Pero sabemos que, que eso no es así, porque en, en tu caso, por ejemplo, tú prestas servicios profesionales y tienes trabajadores, ¿Mm? y tu, pero no eres empresa. No. Eh, entonces, otras personas, y que se me hace un poco más lógico, eh, eh, opinan en el sentido de que una actividad eh, eh, independiente es aquella en la que predomina el intelecto, donde estás utilizando el intelecto para realizar la actividad, o bien que es aquella eh, actividad o aquellos servicios que estás prestando por la, eh, tu profesión, la profesión que estás ejerciendo. Entonces, eh, en al, hace muchos años también eh, nos decían que la actividad empresarial busca fines lucrativos eh, y haces una inversión de capital para poderla realizar. Eh, quizás también en la actividad profesional pues, necesitas algo de capital para poder este, comenzar tu actividad. Necesitas a lo mejor tu computadora, no sé, pero... Pero eh, este por un lado, pues sí está lo del intelecto. O sea tú tienes tu despacho y prestas servicios de acuerdo a, este, a la profesión que tú estás ejerciendo, ¿sí? a los conocimientos que tienes y en base a eso pues puedes tener trabajadores que te apoyan a, a prestar esos servicios. Pero eh, no persigues fines lucrativos, o sea lo que, lo que tú realizas, eh, sí, recibes una remuneración, pero una remuneración sin pensar en el lucro, ¿no? Ajá. En, en cambio, las, las otras son actividades lucrativas. Efectivamente, y como bien lo dice el artículo 100 en su fracción primera, nos remite al 16 de código. Exactamente. Y el 16 de código me dice que son eh, comerciales, las define. Y la comercial me dice que es todo aquello que diga otra ley que es comercio. Y entonces me tengo que ir al código, al código de comercio, Uf. el artículo 75. Y ahí me encuentro algunos servicios, como por ejemplo, servicio de transporte terrestre de personas o de. Bueno, servicio de transporte el que sea, sí. tanto de personas como de carga, o sí. eh, a, a lo mejor un servicio de mantenimiento. Ajá. Entonces. Eh, ya cambia, ese, es, puede ser un servicio, pero ese servicio tiene características empresariales. Así es. El, el, como tú señalas, el artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta no se enumera o no se enlista simplemente cuáles se consideran actividades empresariales. Y eh, quien las define es el código fiscal. Y efectivamente, eh, de acuerdo a lo que señala el código, si sí nos tenemos que remitir... Al, eh, al Código de Comercio, donde nos señala, hay eh, en lista ya, precisamente las actividades comerciales. Y uh -huh. entre esas sí están algunos servicios que son eminentemente eh, empresariales. Ok. Tú utilizaste una palabra que me gustó, Gloria, que se llama pro tu profesión. Pero la profesión no necesariamente requiere un título profesional, ¿no? Puede ser, puedo ser un profesionista de la... De, de, Herrería o promería, mi profesión es ser herrero y puedo hacer muy buenos trabajos de herrería, pero pues no necesariamente necesito un título profesional o sí se requiere para. No, no, hay algunas actividades que no la requieren. Pero igual ellos quizás es, es, realicen actividades empresariales, pero pudieran en un momento dado eh, prestar un servicio eh, independiente. Quizás, por ejemplo, que los inviten a, a dar un, un curso, por ejemplo, de del manejo de alguna eh, alguna este, herramienta. herramienta o de cómo hacer determinada o cual cosa, entonces ya nos salimos del mundo empresarial para entrar al, al mundo pr profesional. profesional. Entonces, Gloria, si quisiéramos sacar una pequeña primera conclusión de lo que estamos platicando, es si yo voy a, si yo soy persona moral. Uh -huh. Y voy a pagar a una persona física un CFDI para saber si hay retenciones o no hay retenciones. Tengo que remitirme al contrato, a lo que dice la factura. Porque me, no sé si te ha tocado a ti, pero de repente llega alguna gente y te dice, es que yo estoy dado de alta por actividades empresariales, no tienes sí. por qué retenerme. Sí, o, o al revés, a mí me tocó en un, un caso en el que la persona realiza actividades eh, empresariales. Y normalmente eso es a lo que se dedica. Pero en una ocasión prestó un servicio, él elaboró su factura, como, como tú dices, como actividad empresarial, y la, y la empresa le dijo, ¿sabes qué? Que yo te estoy... Lo que me estás prestando es un servicio y te tengo que retener. Sí, y luego entramos en las grandes discusiones entre los, entre, entre los contadores, ¿no? Porque hay contadores que dicen, no, es que está de alta por actividad empresarial, pero... Uh -huh. ¿Realmente lo que es objeto del impuesto es la actividad que realiza la persona? Sí, o sea, nos tenemos que ir al fondo de qué es realmente lo que está haciendo la persona. Si está prestando un servicio o realmente es actividad empresarial la que realiza. O sea, aquí no, no importa lo, eh, tanto lo que diga eh, el contrato, porque pues, yo puedo poner que, que es una actividad empresarial cuando en el fondo realmente es prestación de servicios. Entonces, la, la persona moral tendría que... Identificar qué es lo que realmente está recibiendo, cuál es el servicio que está recibiendo, si realmente es un servicio independiente o es una eh, es una actividad empresarial. Ok, eh, por ahí he escuchado, me dicen que esto pasó por allá, por Alemania, por Francia, no, no, aquí, no, aquí, 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 eso, aquí no pasa. eso no pasa, pero bueno, que una persona dijo, bueno, si me vas a retener, te cambio el concepto en, la, en, en, la, en, en el CFDI. CFDI <laughs> ¿Qué quieres que, le, es más, ¿qué quieres que le ponga? Este. Eso es válido. Y pues es que ellos podrán poner lo que quieran, pero realmente la persona moral tiene, como comentábamos, tenía tiene que identificar realmente qué es lo que está recibiendo, porque aquí el problema, el mayor problema va a ser para la persona moral. Si la persona moral no retiene estando obligado, va a tener muchísimos problemas. Entonces, la persona moral tiene que identificar qué es lo que recibe si realmente está recibiendo una prestación de servicios, aunque el CFDI, aunque el contrato diga que es una actividad empresarial, él estaría obligado a retener. Efectivamente. Entonces, eh, por ahí hay, eh, eh, hay algo que eh, la autoridad le ha llamado, que siempre hemos llamado como evidencia, pero creo que ahora la autoridad me dice es la materialidad. Materialidad. Ajá. Eh, ¿Me afecta esa materialidad en este tema, en este, en este asunto? Desde luego que sí. Por eso te decía, tiene que ir a la esencia, qué es lo que está eh, recibiendo. O sea, si la, la, el CFDI eh, o el contrato señala que, que yo estoy este, recibiendo a lo mejor un servicio... Eh, de asesoría. De asesoría. O, o que diga otra cosa, pero lo que realmente estoy recibiendo es asesoría. Cuando el, el CFDI dice que, que me están vendiendo X producto para justificar la actividad empresarial y evitar la retención, pues realmente la esencia es el, el servicio ¿no? que estoy recibiendo y por lo tanto procedería a la retención. Entonces yo tengo que buscar realmente, con, más bien yo, la persona moral tendría que comprobar que realmente no fue actividad empresarial o que sí fue la, la actividad profesional. Entonces aquí, aquí ya eh, creo que pusimos a temblar a muchas de las personas que nos están siguiendo porque eh, pues, realmente pocos se detienen a ver el concepto del comprobante. Así es. Sí, eh, porque eh, ahora con la eh, constancia de situación fiscal, pues vemos, ah, pues dice que es actividad empresarial. Entonces, suponemos que no procedería la retención, pero si lo que realmente nos están prestando es un servicio en el cual sí procede la retención, la persona moral es la mayor afectada, como les decía. Hay veces que la persona física eh, evita la retención. Eh, hay veces eh, que pudiera pensar es que pues me, me voy a quedar con un saldo a favor, pero otras veces lo piensa porque suponen que hay un doble impuesto, la retención y después tienen que efectuar otro pago con su pago provisional. Entonces, aquí esta es una idea errónea porque la retención me, le va a servir a la persona física para pagar su impuesto, de, eh, tu pago provisional, su, para determinar el pago provisional, lo, lo va a descontar. Entonces no, Entonces, no te no estoy hay un cobrando dos, impuesto, dos impuestos. No me vas a cobrar dos, dos impuestos. Es uno solo... Nada más que es mediante un mecanismo diferente. Es como si me dieras un bono y ese bono me va a servir para pagar mis impuestos. Te doy un vale, vale, ah, por, vale por, por, por tanto está... para descontar en su declaración. Exactamente. De impuestos. Entonces, por un lado, la persona física tiene que entender eso, que no es un doble impuesto, que eso me va a ayudar para eh, disminuir el pago provisional. Porque hay veces que la persona no, no lo entiende, porque el contador le dice... Es que ya me, me este, le dice, ya me descontaron por, la, por el servicio que presté. Pero ahora tú me dices que tengo que pagar o efectuar un pago provisional. Y donde estás incluyendo eh, ese monto que yo recibí como pago de los servicios prestados. Sí. O sea, hay un doble impuesto. No, es, no así. es así. No. Y por el otro lado está la persona moral obligada a retener. Pero aquí es el, la persona moral la que va a tener el mayor problema, porque si no retiene, eh, va, va a estar muy afectada. A ver, va, vamos a ver esas afectaciones. La primera de ellas creo que es el artículo 27, fracción quinta, primer párrafo de la ley del impuesto a la renta. No es que me lo sepa como Baltasar, ¿eh? lo, lo acabo de leer para este. <risa> <risa> eh, sí, así es. El, eh, Primero, el artículo 27 se refiere a los requisitos de las deducciones. O sea, que tengo que cumplir para poder deducir. Eh, la fracción que tú señalas, la fracción quinta de este artículo 27, eh, señala que en caso de que esté obligado a retener, eh, tengo que cumplir con esa obligación. O sea, si no cumplo con esa obligación, mi erogación no va a ser deducible. O sea, si. si Tú me estás prestando un servicio profesional, tú, persona física, yo, persona moral, yo estoy obligada a retener. Si no te retengo, esos pagos que te realice no van a ser deducibles. Ahí está el primer problema. Entonces, a problema. Ver, primer problema: la factura es de 10 mil pesos masiva, once mil y resulta que tú me pagas a mí los 11 mil sin hacerme las retenciones. Ajá. Eso significaría que no hago deducible los 10 mil pesos. Así es. Por lo tanto, le pago al fisco 3 mil pesos de ISR. Así es. Pero sí me puedo acreditar el IVA, ¿no? Esos 1,600 pesos. No, tampoco. ¿Cómo? <laughs> eh, en la ley del IVA, uno de los requisitos para poder acreditar señala que la erogación sea deducible para efecto de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, si ya la hiciste no deducible porque no retuviste, para efecto de IVA, tampoco el IVA va a ser acreditable. Entonces tan, entonces ya le debo tres mil pesos de ISR más 1.600 de, de IVA. De IVA porque no los puedes acreditar. Porque no los puedo acreditar. Y, y, y la autoridad me puede cobrar a mí esas retenciones también. también. Exactamente. Si tú no retienes, tú estás obligado a retener. De alguna forma el dinero tiene que llegar al, al, al fisco. Al fisco. Entonces, si, si tú no le retuviste, la obligación no, la, no, no te exime el, el hecho de que o la persona no te lo incluyó dentro del CFDI o que no te lo quiso pagar. Tú lo tendrás que pagar de alguna forma. Ok. Vamos a entrar en el terreno de los pleitos, Miguel A ver, eh, resulta que eres persona moral. Eh, y me vas a pagar esa factura y yo no te pongo las retenciones en el CFDI. Eh, eh, tú me dices que las necesito, pero yo te digo: entramos en el pleito de yo digo que no y mi contador dice que no, y tú y tu contador dicen que sí. Que sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo solucionamos estas broncas? Bueno, ahí, como la persona moral es la responsable de retener y de enterar el impuesto. Y pues podríamos sencillamente ¿sabes qué? Pues te pago este, lo que te debo pagar o sea, el monto de los honorarios más el IVA, menos las retenciones y yo entero las retenciones aunque no vengan en el CFDI aunque no vengan en el, en el CFDI aquí el comprobante le va a servir en, en cuanto a la retención bueno, a mí me va a servir para la deducción pero bueno pues yo deduzco porque ya tengo el comprobante que dice que, 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 me preste, que pagué cierta cantidad de honorarios más el IVA. Ahí deduzco los, el voto de los, 10 mil, los mil 10 mil pesos, Ajá. acredito el IVA y le, le pagué la cantidad que debía pagarle después de retención. Después de retenciones. Pero el problema va a ser ahí para la persona física. Para mí. Exactamente. Porque cómo me acredito ese impuesto? Porque aunque yo te lo haya retenido y yo lo enteré, te lo retuve y lo enteré, tú no lo vas a poder acreditar porque tú sí necesitas el comprobante. O anteriormente la obligación era para la persona moral entregarle una constancia, decirle aquí está tu constancia de que te retuve. Pero actualmente con el cfdi la ley señala que ya no es necesaria esa constancia, que con el cfdi donde se indique que, la, que existió la retención, eso le sirve a la persona física para, para ampararse de que la retención fue realizada, fue real, en, realizada y enterada. Pero como tú no me pusiste en el CFDI que había retención, pues no habrá forma de, de, que, de, yo lo de que lo ac acredites, ni el impuesto sobre la renta, ni el IVA. Ni el IVA. Entonces, eh, si me lo descontaste y si sí lo voy a tener que pagar, y ahí sí hay un... Pues ahí Doble yo ya te lo desconté, ya lo pagaste. Ajá. Pero no lo puedes acreditar porque no tienes el comprobante que diga que la que, que se retuvo. Porque tú no me hiciste el, el comprobante correcto. Claro. Entonces, Entonces este, <laughs> amigos, aquí hay, aquí hay un problema que se presenta más, más común de lo que creen. Sí, es, esto es muy común. Porque, pues, la, por un lado, la persona física trata de evitar lo que comentábamos, de de que no haya esa retención no, no les gusta la retención y por el otro lado están obligando a la persona moral eh, por un lado a identificar qué tipo de servicio están prestando si es un servicio eh, mercantil o, o un servicio de profesional independiente eh, para que proceda la retención y efectuar la retención o convencer a, a la persona física de que efectivamente procede la retención o hacer esto que comentábamos ya en el extremo, ¿no? Sí, pero me ha tocado algunos contadores y contadoras que de repente se intercan y dicen es que es que está de alta por actividad empresarial. Pues pero la naturaleza de del servicio es. Eso es lo importante. Sí. O sea, ¿qué fue lo que tú y yo pactamos del servicio que te iba a proporcionar? Eh, si es un mantenimiento, pues estoy en una actividad empresarial, pero si te doy una asesoría de cómo dar el mantenimiento ya no es una actividad empresarial, empresarial, ya es una actividad profesional. Así es. No, bueno, entonces eh, a nuestros amigos, por favor, volteen a ver primero contadores, investiguen qué fue lo que sucedió, qué fue el servicio que nos prestaron, si ese pre servicio encaja o no en algunos de los servicios del artículo 75. Yo les digo a mis alumnos, agarren el artículo 75 del Código de Comercio. Y péguenlo en su buró y todas las mañanas después de rezar, recítenlo hasta que se lo aprendan y sepan perfectamente qué es comercio, qué es industria, qué es agricultura. Y cada vez que me contabilicen un comprobante, revisen qué fue lo que sucedió, qué es lo que hay atrás. No nada más qué dice el comprobante, sino realmente qué fue lo que sucedió, porque me pudieron haber alterado el comprobante. Sí, esto es bien importante en este caso, sobre todo para la persona moral. Porque tiene que comprobar la materialidad, o sea, que el servicio fue prestado y, y que realmente fue un servicio eh, profesional independiente. Eh, y, si, y si es así, pues que haya retenido. Ajá. Eh, independientemente de que exista el CFDI, porque actualmente, pues, claro que es importante el CFDI, pero la autoridad se tiene que ir al fondo. Ajá. Realmente se prestó el servicio o no se prestó el servicio, entonces habría que comprobarlo. ¿Y qué tipo de servicio fue? Claro, sí, uh -huh. todo eso es importantísimo. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema dentro de la misma actividad empresarial, Gloria, eh, fíjate que eh, pues yo eh, estoy prestando servicios de transporte terrestre, pero los presto a través de una plataforma, uh -huh. llámale como quieras. Este, me tienen que retener impuesto y quién me lo retiene, la persona que le presto el servicio o quién me va a retener ese impuesto. Bueno, actualmente eh, con todos estos, eh, esta prestación de servicios, enajenación de bienes a través del, de las plataformas tecnológicas, eh, se, se creó una sección más en, la, en el capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y actualmente se está obligando a que de lo que cobre la, la, la plataforma a los clientes de, de, de esta persona. Eh, le retengan ya el impuesto. Entonces, ah, también ahí me van a retener impuesto. También ahí van a retener impuesto. Aunque sí, es sea yo actividad formas. empresarial. ¿Perdón? Aunque yo sea actividad empresarial. Ah, sí, sí. Porque la renta, que... la renta de un departamento amueblado es actividad empresarial. Claro. Eh, la, el servicio de transporte de personas o de bienes es actividad empresarial. Así es. Y entonces, en este caso, aún y cuando sea actividad empresarial, la plataforma me va a retener. Así es. Eh, cuando comenzó esto eh, de, de las ventas, de la venta eh, o de estos servicios a través de plataformas tecnológicas, no, no, no sabían cómo, cómo iban a tributar. Eh, y había, sea, pues, creo que la mayoría, si no es que todos, no estaban eh, pagando contribuciones. ¿Pues por qué? Porque pues, la plataforma no estaba obligada y ellos pues, no estaban dados de alta. Eh, entonces era una competencia desleal con, la, con las empresas que estaban establecidas, que hacían lo mismo y ellos estaban pagando impuestos. Entonces el mecanismo que se encontró para hacer que estas personas también paguen las contribuciones que deben pagar, o sea, es, es obligación de todos el pagar contribuciones, pues fue esa mediante la retención. Mediante la retención. Uh -huh. Ok, eh, vamos a ir a una pausa, pero si quieres antes de irnos a la pausa, te planteo. Eh, hay un nuevo régimen, ¿no? Hay un nuevo régimen, el eh, régimen simplificado de confianza, y ese nuevo régimen simplificado de confianza eh, hay para personas morales y hay para personas físicas. Eh, ahí no sé si también se dé el caso de las retenciones del impuesto sobre la renta, cuando lo presta una persona moral o lo presta una persona física. Eh, hay ciertas confusiones ahí, pero si te parece, vamos a una, a una pausa y regresamos para platicar de este nuevo esquema. ¿Cómo no? ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Una forma de garantizar parte del pago de impuestos de algunos contribuyentes consiste en que las personas morales les retengan el impuesto sobre la renta a las personas físicas con actividad empresarial y profesional, así como arrendamiento. El artículo 106 de la ley del impuesto a la renta establece que las personas morales que reciban servicios por personas físicas deberán retener el 10% sobre el monto del pago que se les realice y deben proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención. Dicha retención tendrá como motivo de pago provisional para efectos del cálculo de impuesto a la renta de la persona física. Por otro lado, el artículo 113J de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las personas físicas inscritas en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, RECICO, y que presten a personas morales actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, se les debe retener como pago mensual del Impuesto a la Renta el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el impuesto al valor agregado. Fuente, Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 106 y 113-J. Cuentas claras. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del diario oficial de la federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Bien, eh, Gloria, recico, eh, le tengo que retener persona moral a persona moral y persona moral a persona física o persona física. ¿Cómo es eso? Porque... Este, me, me imagino aquel chiste aquellos cómicos de, este, de dicen que tú y yo estamos locos. Así eso de. ¿Cuándo retengo cuando no retengo cuando estamos hablando de un reciclo? Sí, mira, eh, estos, estas secciones, tanto la que comentábamos hace un ratito como esta del reciclo, son nuevas. Anteriormente, la que existía era la que, la, la primera que comentamos de la retención. Eh, del, régimen, del 10% de, del régimen, régimen general, general. Eh, y actualmente y esa procedía o procede solamente por servicios profesionales eh, independientes pero de unos años para acá tenemos lo de las plataformas tecnológicas que son ahí sí son actividades empresariales y procede la retención y en el caso de este régimen nuevo del recibo también procede la retención independientemente de que sean... Bueno, el reciclo aplica para actividades empresariales, para arrendamiento eh, y actividades profesionales. Ahí la retención procede cuando el, eh, quien pague sea persona moral. Ok, entonces ahí y la retención es del 10%. Ahí no, la retención va a ser del 1.25%. 1.25%. Pero, pues, ¿por qué esa, esa gran diferencia del 10 y el 1.25? Pues eh, por el monto de los, de, del impuesto. O la, en, en el caso de Reciclo tienen una tabla donde el impuesto es más bajito, eh, a diferencia de la actividad en... en régimen general? En, del régimen general, en la cual la tarifa eh, pareciera más alta pero en, en el régimen general aplica sobre ingresos menos deducciones y en reciclo aplica sobre el monto de la operación. Fíjate que me gustó la palabra que utilizaste, Gloria. Pareciera. Mucha gente se ha ido con la finta de que el 1,25 es más barato que el 10%. Así es. Pero hay eh, casos en los que si yo me pongo a ver lo que ingreso menos lo que gasto, el 1.25 podría ser un impuesto muy caro, comparado al impuesto sobre la renta que me correspondería sobre nada más mi utilidad o mi remanente. Así es. Eh, en el caso del 10%, aplica, sí, sobre el monto de, de la contraprestación, o sea, en el, caso de, en el monto de los honorarios pagados, Ajá. Eh, que sí pareciera mucho en comparación con el 1.25. Pero ya dijimos que en el caso de, del 10%, se va a acreditar contra el impuesto que resulte pagar eh, a, la, a la persona física en, el, en su pago provisional. Eh, pero el pago provisional se va a calcular sobre ingresos menos deducciones, entonces la base puede ser muy bajita, aplicamos tarifa y contra el impuesto que resulte acreditamos el impuesto retenido. Y en el caso del reciclo, eh, la, la tablita se aplica sobre eh, el porcentaje que le corresponda dependiendo del monto de los ingresos, pero ahí no hay deducción. Eh, y contra eso, contra lo que resulte, se acredita el 1.25% retenido. Ok, entonces eh, no se dejen sorprender, ese 1.25 puede salir muy, muy fácil, pero muy caro. Así es. Sí, eh, hay veces que nos vamos con la idea de, del porcentaje, que dices eh, uno es el 10, otro la retención es del 1.25 o, o la tabla para reciclo, que el, el impuesto es muy bajo. Pues pudiera ser en algunos casos, pero no siempre. Habría que hacer los cálculos para comparar cuánto tendría que pagar en uno o en Fíjate otro. Fíjate que caso. cuando esto salió, yo me puse a hacer cálculos precisamente con, con Excel eh, y llegué a la conclusión de que en los ingresos bajos, si mi utilidad excede, eh, mi utilidad no excede del 12%, es muy caro pagar el reciclo. Y en los ingresos más altos, para lo que es el reciclo, si mi utilidad no excede del 17%, entonces el reciclo es muy caro. Así es. Ajá. Sí, te digo que nos vamos con la idea que, que nos genera el porcentaje. porcentaje tan chiquito. Sí, sí, que pareciera muy poquito, pero tenemos que considerar que en el régimen en general tenemos derecho a deducciones y hay eh, personas que tienen muchas deducciones y por lo tanto una utilidad muy bajita. Ajá. Y ahí sobre, pues no. Sobre todo si me dedico a comprar y vender, ¿no? Una miscelánea, pues su utilidad es muy baja. ¿Quién sabe si le convenga hacer reciclo o le convenga hacer un régimen general? Es que a, en todos los casos habría que hacer el cálculo en particular. Sí. Si no podemos generalizar. No, no podemos generalizar. Hay que hacer el cálculo, hay que hacer el traje a la medida y ver en dónde estaría eh, el mejor supuesto para ese contribuyente. Sí, en el caso de personas que vayan a incorporarse eh, o que vayan a, a, a darse de alta por primera vez, tienen que hacer ese, ese análisis. Ah, efectivamente, es bien importante hacer ese sí, análisis. Que, y es lo que se sugería cuando se creó el Reciclo, ver si les convenía cambiarse o no. Claro, claro. Eh, el, en arrendamiento, en arrendamiento también tenemos eh, eh, retenciones. En la pregunta es... ¿En qué casos hay retenciones de, en, en, en arrendamiento? En arrendamiento eh, la retención funciona de una manera parecida al, a la que vimos de actividades profesionales independientes, eh, porque también es del 10% y serán las personas morales las obligadas a retener. Entonces, eh, se, la, la situación es la, es la misma. Si la persona moral le paga arrendamiento a una persona física, estará obligada a retener también el, el 10%. Efectivamente, nuestros televidentes, Rosalba Pérez López, felicitar a todos los colegas. Lavinia Reyes, también felicidades. Eh, María Herrera, felicitaciones para el programa y por el Día del Contador. Julio Domínguez Vadillo, hola, ¿un mecánico de automóviles es actividad empresarial o servicio personal? Empresarial. Es empresarial. Uh -huh. sí, realiza una actividad empresarial porque lo que está haciendo es un mantenimiento. Sí. Uh -huh. ¿Podría el mecánico separar refacciones y mano de obra y solo sobre la mano de obra retener el ISR? ¿O va sobre el total de refacciones y mano de obra? No, aquí, ¿qué opinas? ¿No habría retenciones o sí? Aquí no hay retenciones porque es actividad empresarial. Entonces, él sí, por la naturaleza de su, de su trabajo, no se considera una prestación de servicios independientes, sino actividad empresarial. Y si está en régimen general. No. No hay retenciones a menos de que sea reciclo. Recico. Si eh, sí. Josny González nos pregunta: si soy persona física reciclo y le vendo mercancía a una persona moral, ¿en ese acto hay retención del 1,25, aunque sea enajenación? Y, sí. sí, porque él está en si ¿Sí sí, le tienen que retener. Recico, ahí sí no hace distinción. Porque ahí sí no hace distinción si presto servicios, si vendo, si transformo. No, es parejo. Ahí, así, ahí está. Oye, ¿y si renta inmuebles, puedo estar en Recico? Eh, si rentas inmuebles, sí. O sea. Eh, o aunque es un régimen separado. Sí. Eh, esta es la, la, la novedad que encontramos con el Recico, justamente. Anteriormente, estos regímenes eh, simplificados o, o especiales para actividades empresariales eran exclusivos para la actividad empresarial. Y ahora con el Recico. Eh, aplica para actividad empresarial, para actividad profesional inclusive y para arrendamiento. Entonces, las personas que, que rentan inmuebles pueden estar en, en reciclo. Y entonces ahí tendríamos, tendríamos que distinguir, si la persona está en reciclo, la retención sería del 1,25, pero si no está en reciclo y le renta a una persona moral, la retención tendrá que ser del 10%. Del 10%. Uh -huh. Ok, y si renta un departamento amueblado, el famoso Airbnb o a lo mejor ni siquiera me voy por una plataforma. resulta que yo sé que tú tienes tu departamento en Acapulco y te digo, oye, oh, Gloria, la la. <laughs> ¿Sí, ¿verdad? Este, te digo, oye, Gloria, réntame, tu... yo sé que tu departamento en Acapulco lo tienes en Airbnb, pero pues te conozco y te digo, réntamelo tú directamente, ¿se puede? Claro que se puede, nada más que ahí es actividad empresarial. Cuando el, el inmueble se renta, solo el inmueble, pues eh, eh, estos quedan en, en el capítulo 3. Pero si el inmueble está amueblado, ya se considera como actividad empresarial. Entonces, ya no cambiamos habría retención. De capítulo. Cambiamos de capítulo y ya no habría retención. Oye, pero ¿me lo vas a rentar para casa habitación? ¿Habrá IVA? Si es casa habitación, no hay IVA. Pero si me lo rentas amueblado para casa habitación, ¿sí hay IVA? No. 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 Ok pero sí eh, tendríamos un problema de actividades empresariales pero sí es una actividad empresarial wow o sea el mundo de los fiscales es un mundo complejo complejo <laughs> con muchos recovecos muchos detallitos y yo creo que el gran problema es que muchas veces el, eh, eh, nos quejamos los empresarios se quejan que es problema del contador que las cosas no sean deducibles pero también el empresario debería de tener alguien que antes de pagar las facturas la revise, ¿no? Así es. Eh, últimamente yo creo que ese eh, es un gran problema para las empresas el, porque no, no, hay, eh, no han sabido comprender realmente eh, todo lo que implica los comprobantes, pero no solo el comprobante, lo que mencionábamos hace un rato, de la esencia de, de, de lo que están haciendo. Eh, lo, este, la, la, la naturaleza de, de, de la operación. Hay que irnos más allá, no simplemente lo que señala el comprobante. El comprobante es muy importante y sí eh, puede generar algunos problemas si no está correctamente elaborado, pero eh, también hay que ver la naturaleza de la operación. Nada más en el arrendamiento y en actividades empresariales hay retenciones, Gloria, o existen retenciones ya para ir cerrando el tema y el programa. Bueno, en casi todo el título 4, que es a la que nos estamos refiriendo, existen retenciones. Eh, pues desde luego que la más conocida son la de los trabajadores, la, la retención que hacen los patrones a los, a los trabajadores. Eh, y esto, bueno, esto sí ya tiene muchísimo tiempo, siempre ha sido así para facilitarle a los trabajadores el cumplimiento del pago del impuesto. Pero eh, además de eso, pues hay otras, otras retenciones. Eh, por ejemplo, en, en premios, eh, en el caso de premios, quien eh, efectúa el pago o quien organiza el sorteo está obligado a, a retener. Ahí la retención será del 1. Del 1% cuando en la entidad federativa el, el impuesto local no, ex, es, no sea superior al 6%. ¿Y si excede del 6%? Entonces, eh, si en la entidad federativa excede del 6%, la retención será del 21%. Ay, del, 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 podríamos decir del, del 6.9% hasta el 27%, 28%. Exactamente. Sí, pero ahí tendríamos que ver que, cuál es la tasa eh, del impuesto local en cada una de las entidades federativas para saber cuál va a ser el impuesto sobre la renta federal. Eh, y ahí la característica del impuesto de esta retención es que el impuesto es definitivo. Eh, es decir, que al ser definitivo no se va a acumular en la declaración anual. Solo tendrí, se tendría la obligación de informar en la declaración anual el monto del, del premio, más bien que se ganó el premio cuando éste exceda de 600 mil pesos. Bueno, sí, ayer me decía Sergio, pues cualquiera se los gana, Digo, no, pues, pues ya sí. quisiera yo ganar. El único ¿no? problema es que yo no soy cualquiera. Pues sí, ya quisiera. Sí, cualquiera, sí. De, cualquiera de nosotros, nosotros quisiera, ya quisiéramos ganar los 600 mil pesos. pesos. Y no me importa tenerlos que informar, te lo juro. Sí, a mí tampoco me <laughs> importaría. Pero sí lo importante es que lo informen. Exactamente, porque si no se pierde la definitividad del impuesto. Y entonces me, sí lo tendría lo que, que sumar acumular, a mis demás ingresos, calcular ahí sí. el impuesto. Y ahí podría llegar hasta el 35% de impuesto. Hasta el 35%. No, sí, entonces... depender del, del monto del premio y del monto de ingresos que tenga. Ajá. Si no tengo muchos ingresos, pero tengo un premio de dos millones de pesos, pues ahí sí voy a tener que pagar casi el 35%. Oye, y en una compraventa de automóviles entre particulares, Gloria, a ver, resulta que eh, creo que hay un límite, ¿no? 242 mil, 240 y tantos mil pesos de límite de, de que no haya retención. Que no haya retención, sí. Eh pero la, este, la retención eh, sí procede. Sí procede. Entonces, si yo te vendo, déjame soñar, soñar no cuesta nada, te vendo mi Mercedes, este, 300 mil pesos, ¿tú tendrías que retener mi impuesto? Ay, sí, y ahí el problema está en que el impuesto, o sea, el impuesto anual, se va a calcular sobre la ganancia que, que, que tengas en la venta de, del automóvil. O sea, ahí vamos a, a, a restar el costo eh, y lo vamos a actualizar y demás. Pero este, la retención es del 20%. 20% sobre, sobre 300 mil, son 60 mil, me vas a dar 240. Sí, ahí sí, sobre el monto de la operación no proceden todavía las, las deducciones, sino hasta, hasta, la, declaración el, el, hasta anual. la declaración anual. Pero hay una exención que son como 105 mil pesos. Pero la retención. Sí, la retención, sí. Va por el 20% sobre el valor de la operación. Así es. Entonces, si voy a venderte un carro en 250 y son 247, pues mejor te lo vendo en 246. <risa> <risa> Porque si no me tendrías que retener, si son 250, me tendrías que retener 50 mil pesos y nada más me vas a dar 200. Así es. Sí, ahí, ahí sí. sí procede la retención en el caso de enajenación de bienes. Bueno, de bienes eh, de muebles. De, de, auto... sí, de bienes muebles. Sí, cuando no no es actividad empresarial. Ajá. O sea, porque me estás vendiendo tu automóvil, pero no te dedicas a la venta de automóviles. Así es. Eh, y en el caso de inmuebles, eso es, es diferente, porque ahí sí, para determinar el impuesto, oh. sí si se calcula sobre la ganancia. <coughs> y ahí el, el notario es el que va a hacer el cálculo y. Y, y, y va a ser la retención. Va a ser la retención. Entonces, retenciones de impuestos sobre la renta en el mundo, de las personas físicas aparecen por todos lados. Pues creo que a, al, al gobierno le ha resultado más fácil el obligar a, al tercero a hacer la retención. Y el tercero, pues se ve, a pesar de que ten, tiene la obligación, se ve doblemente obligado. <laughs> perdón por la, por la expresión. Ajá. Porque, pues por un lado. Eh, tiene que retener y si no retiene pues no, deduce. No, no puede deducir entonces eh, pues tiene, está obligado a, a efectuar y fíjate la Fíjate que aquí nos preguntarían a lo mejor alguna de las personas, pero Salvador ¿tú me estás vendiendo un auto entre particulares yo no voy a deducir pero, sí, pero tengo que facturártelo ¿no? Así es O sea, no sí. te puedo agarrar la factura y endosártela eh, No, uy, ya <laughs> necesitamos ahora sí ya el comprobante eh, fiscal, un endoso de una factura de un automóvil, hoy por hoy, no es un comprobante de la operación de un automóvil No. Muchos lo siguen haciendo, pero ya no es lo correcto. No es lo correcto, porque además, pues, lo que te estoy viendo usando es un, una impresión de un comprobante fiscal digital. Así es. Hace algunos años yo te preguntaba qué modelo es, pero pues ya casi todos tienen factura digital. Así es. Entonces, este, sí, ya porque tenemos... Incluso si compras un, un auto usado. Eh, tienes que tener el, el comprobante digital. ¿Y el comprobante digital? Pero si yo soy un asalariado, ¿puedo emitir una factura, Gloria? En este caso, eh, sí. Sí se puede. Sí se puede. Sí, puedo entrar al portal del SAT sin tener firma electrónica, eh, con, mi, con mi RFC y mi contraseña. Entro a la, a, a, la, a la plataforma del SAT y hago la factura. ¿Va a salir ahí que mi régimen de salarios? Sí. Soy un asalariado, pero sí, estoy un automóvil. Sí, yo creo que además, este, esto puede resultar, eh, al, a, pues, de, de momento, pues, es más seguro también, ¿no? Y a la larga, porque todo se va, se puede controlar de manera diferente y evitamos todos los problemas que se presentan cuando quieres vender tu automóvil, ¿no? Efectivamente. O más bien comprar un automóvil. Claro, claro. Sí. Y entonces eh, me va a decir la autoridad. Y me, va, me podría decir alguna de las personas. ¿Y cómo se va a enterar la autoridad? La autoridad se puede enterar de muchas formas. Y pues está la responsabilidad solidaria, ¿no? El artículo 26, claro. fracción primera de código. Así es. Salvador, no, retuviste, no le retuviste a Gloria cuando le compraste el automóvil, pero ya me di cuenta que le compraste el automóvil y yo no voy a ir a buscar a Gloria. Salvador, págame. Sí, o es sea, lo que comentábamos hace, hace un rato. Eh, el impuesto se tiene que enterar. Si yo no lo retuve, pues ya sigo siendo responsable. O sea, no por el hecho de que ya te pagué, ya no soy responsable. Yo sigo siendo responsable porque estaba obligada a retener. Entonces tengo que enterar el impuesto. Entonces, si llega la autoridad, pues sí me puede exigir la retención. Es pues que yo no lo retuve, bueno, pues ese fue tu problema. Tú tenías la obligación de retener, de retener. Y no retuviste. Ahora me lo pagas. Ahora me lo pagas. Uh -huh. Wow, entonces sí es importante saber antes de comprar y vender un automóvil, antes de comprar o vender una propiedad. Así es. Y si compro un billete de lotería o, me, o, o entro en esas quinielas del Me Urge este, y me saco un premio, pues saber que atrás de esto hay impuestos. Sí, aquí sí es, es importante que recuerden que, que sí está el impuesto, que sí lo pagamos porque lo retienen, pero se tiene la obligación de informar. Cuando exceda de los 600 mil pesos. Ajá. Entonces, eh, para evitar que nos eh, acumulen el, el, esos montos de los premios, pues la obligación aquí es la de informar, simplemente informar, o sea, no, no, vamos, a no vamos a pagar más. No vamos a pagar más. La VINA, la Reyes, ¿puede haber arrendamiento de inmuebles comerciales y también a través de plataformas una persona puede haber, hacer las dos actividades? Puede tener algunos inmuebles en Airbnb y otros este, normal. Normal. Ajá. Ahí tendrá que tributar. En unos le va a retener la plataforma y en otros tendrá que hacer sus pagos Así es. provisionales. Eh, Juana Ríos, saludos y felicitaciones. Luis Rodríguez, el artículo 1A, inciso B de la ley del IVA, señala retener a los contribuyentes que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo en su actividad industrial o para su comercialización. Si soy una, una empresa y vendo mis desperdicios a otra compañía, ¿debo poner la retención del IVA en el CFDI? Sí. Sí. Sí, Sí, así es, Luis. Sí hay que poner esa, esa retención en el, en el comprobante porque es la forma en que va a tener la persona que te compra para demostrar que él te, que él te compró esa mercancía más un IVA y que le retuviste el IVA y que él ya no tiene que, que pagarlo porque pues ahí la retención es completa, ¿no? Así es. Es el IVA completito. Sí, ahí la, la retención va, va completa, no está dentro de las excepciones del 3 del reglamento. Sí, no uh -huh. están esas excepciones. Que el 3 del reglamento me señala para transportes. Eh, para eh, transporte del 4% de. Para transporte terrestre por carretera. Así es. Porque si es terrestre por ferrocarril, no hay. No hay. Eh, ni tampoco aéreo ni marítimo uh -huh. eh, para prestación de servicios comisiones y arrendamiento de arrendamiento las dos terceras dos partes dos terceras partes uh -huh. son las únicas impuesto? retenciones de IVA no eh, sí, bueno, que que son menores a, la otra que comentabas de los desperdicios, desperdicios que, hay, que se van al, al, al 100% por sí. uh -huh. O cuando me me, eh, me me rentan un bien y me lo entregan en México, pero me, el dueño es un ex, es un extranjero. Mm, en, en ese caso no. también hay retención de IVA. Si uh -huh. tú eres residente en el extranjero y me rentas un bien que me ah, lo entregas sí. en México, uh -huh. también sí. hay una retención. Así es bien Gloria pues desgraciadamente el tiempo se nos viene ah, encima sí el sí, tiempo vuela te digo que cuando te das cuenta y empiezas a disfrutar el programa te dicen ya se acabó ya se acabó <laughs> y eso me recuerda a mis, mi infancia de las caricaturas de Porky ah. <laughs> sí, sí sí es cierto es cierto de lástima que terminó que te terminó así es Gloria fue un placer la verdad como, como siempre platicar contigo es un placer es muy agradable no, al contrario, y, estuve. Muy a gusto en el programa. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Este, y no se olviden de leer Consultorio Fiscal. Hoy está, estuvo con nosotros la directora de la revista y de seguirnos en los programas de radio y televisión. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. No sin antes eh, e invitarlos a que nos vean la siguiente semana. Va a estar otra gloria más. Vamos a estar de gloria esta semana y la siguiente <laughs> semana con pensiones de LIMS y modalidad. 40. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra.